Radio Red presenta la entrevista de la semana. ¿Qué tal? Ya estamos en contacto para dar inicio a una nueva entrevista de la semana bajo un formato de editorial, de columna. Estamos en contacto con el director de Observa Bio Bio de la ciudad de Concepción, Lucas Serrano, vía Skype, para analizar el último acontecer político de nuestra provincia, la provincia de Bio Bio, y el nombramiento del gobernador que va a suceder en el cargo a Luis Barceló, Cristian Fuentes, que no ha estado exento de polémica por su corta edad y también por el trabajo que ha realizado durante toda su gestión como consejero, para que finalmente haya sido designado por el presidente electo como el gobernador de la provincia de Bío Bío. Lucas, gracias por estar con nosotros. ¿Qué opinión le merece a usted la designación de Cristian Fuentes? Ella llamaría, en un buen sentido la palabra, porque primero se va al PRI. No en todo el poder político, en toda esta maquinaria, en todas estas negociaciones. El PRI siempre fue, quizás de todos los partidos que llevamos, el que menos tenía que tocar en la repartija. Y ciertamente que la segunda provincia más importante de la región, después de Concepción, que es el cargo para una persona de tan corta edad, con 31 años, llama la atención que en toda esta maquinaria política, al final la decisión se ha acabado por él, lo cual me hace sentir un lado positivo, porque quiere decir que las maquinarias de los grandes partidos, los intereses de un montón de personas que andan rondeando tanto esta provincia como la región, quedaron afuera en el medio de una persona que, independiente de la opinión que uno puede tener hacia él, ha hecho un buen trabajo, ha hecho un trabajo terreno. Y yo creo que al final eso fue lo que le terminó dando la pulsa al señor Fuentes como gobernador: su conocimiento del área, su conocimiento de la provincia, su conocimiento del trabajo de haber sido core, lo que le permitió hoy día, a lo que era el domingo, saltarse en la gobernación de Bío Bío. Ahora, uno podría preguntarse, Lucas, y te lo pregunto abiertamente a ti como analista y director de Observa Bio Bio, Cristian Fuentes, nuevo gobernador de la provincia de Bio Bio, tiene un trabajo en terreno que lo ha llevado a conocer, como bien tú señalas, las 14 comunas de la provincia de Bio Bio y tiene mucho contacto con las personas de nuestra provincia. Ha recorrido casi todos los días, por decirlo de alguna manera, porque nosotros también conocemos parte de lo que ha hecho, pero una cosa es estar en la política con la población, con los ciudadanos, con las personas, hablando de fondos y discutiendo fondos que van en directo beneficio de infraestructura y del bienestar de cada una de las personas que viven en estas 14 comunas de la provincia del Bío Bío. Sin embargo, cuando uno habla de una gobernación, está hablando del representante directo del presidente o presidenta de la República en la provincia. Y segundo, no es lo mismo tratar con los ciudadanos que tener que enfrentar a los monstruos que significan el poder económico, como son la multigremial de Bío Bío, como son los canalistas, como son las organizaciones de turismo y como son, por cierto, las compañías madereras. ¿No estará ahí alguna debilidad de Cristian Fuentes desde tu punto de vista? Yo al menos lo veo así. Bueno, ciertamente cuando uno asume este tipo de cargo, está listo 100%, al menos que ya haya sido un gobernador, ya haya sido una persona en cargo de intendencia. Y claro, por su experiencia, por su forma de trabajar, nosotros tuvimos la posibilidad el año pasado de ver bastante el trabajo del consejero Fuentes. Entonces, a lo mejor, claro, le falta esa experiencia institucional en la cabeza de un organismo tan difícil donde tiene que lidiar con la corriente. Sin embargo, él tiene una aproximación bien cercana hacia todo el mundo. Yo creo que va a usar ese tinte cercano, de negociador, de conversador, que le permitiría tener acercamiento con Moro y Cristiano. Hoy día también le un poco de polémica, que a nivel nacional se puso con la prensa de que podía renunciar, de que había sido cercano a la campaña de ayer. Y es porque tiene una relación muy cercana, su forma de ser lo hace bastante cercano inmediatamente. Y no solo a la zona, sino a la fuerza, a los grandes grupos. Yo esperaría que esa ventaja que tiene como persona, la aplicara en las negociaciones políticas, la aplicara en las conversaciones que tendría que llevar. Y es verdad que quizá le falta experiencia, pero hay que darle el beneficio de la duda. Tenemos que ver cómo está puesto en la gobernación, démosle un año para que converse con las personas que tienen que conversar, o trabaje con la gente, con los grupos que tienen que trabajar, y ver cómo dará después de ese año su balance. Todavía
Claro, a priori uno puede decir, bueno, no tiene tanta experiencia trabajando, que es una crítica que es súper válida, yo también puedo compartir un poco algo de eso, pero al final, como bien salía tu columna ayer, ahí dejarlo trabajar, veamos cómo se desenvuelve antes de poder ver si efectivamente le falta experiencia para manejar un gran grupo de presión y gran grupo económico. Ahora, hay un tema importante que la derecha que se va a hacer cargo de la administración del Estado por los próximos 4 años y que es fundamental en nuestra zona, que tiene que ver con el tema del conflicto mapuche, que no es el mismo tipo de conflicto que ocurre en la región de la Araucanía. Aquí no hay que olvidar que la mayoría de las protestas de los pehuenches apuntan a la construcción de centrales hidroeléctricas, no como en el caso de la Araucanía, que es el pueblo mapuche, o una parte, o algunos terrorista, como que querrán calificarlo algunos, y aquí es donde yo me podría enredar en el manejo de los conceptos, pero no podemos hablar del pueblo mapuche, no podemos hablar del pueblo pehuenche como los responsables de los actos vandálicos o terroristas, como quieran llamarse, pero sí hay una minoría étnica que está usando la fuerza para reivindicar sus derechos, y en el caso de nuestra provincia es una minoría del pueblo pehuenche, a diferencia de lo que pasó estas últimas jornadas en la comuna de Mulchen, donde ahí sí fue el pueblo mapuche que realizó también estos actos vandálicos, por llamarlos de alguna manera. Lo que quiero decir, Lucas, y me estaba enredando en un pantano que en realidad no tenía mayor sentido, es que tienen que enfrentar Cristian Fuentes el conflicto mapuche, no le pueden hacer el quite. Y las conversaciones que hemos tenido fuera de micrófono con el gobernador actual, Luis Barceló, dice que Santiago no está claro de cuál es el origen del conflicto, no está claro cómo tratar el conflicto, y por cierto no está claro de las diferencias que existen entre un mapuche y un pehuenche. Cristian Fuentes, el nuevo gobernador, sí lo tiene claro, pero contará con el respaldo, con el apoyo, con una presencia mayor que se requiere del Estado central en nuestra provincia. ¿Qué piensas tú respecto a eso, Lucas? Primero yo creo que hay que ver cuál va a ser la determinación del gobierno central sobre el conflicto indígena. Y el problema del conflicto indígena en la provincia del Biobío es que se invisibiliza por el conflicto indígena en la provincia, o sea, la región de la Araucanía, incluso que aunque es muy invisibilizado al problema que ocurre en el Alto Biobío, por ejemplo. Entonces, es como una tercera derivada del conflicto indígena que además meterse en tierra dura y entender que no todo el conflicto indígena está marcado por gente quemando camiones o por pidiendo reivindicaciones de tierra, sino tiene que ver con un montón de otras cosas. Entonces, primero que cuál va a ser la postura del gobierno central. Segundo, qué tan involucrado que está el gobierno central en el tema. La presidenta Bachelet, su gobierno prefirió involucrarse solo lo justo y necesario cuando la atención y la presión política lo demandaba, pero si no preferían mantenerse callado y alejar su tema, porque sigue siendo entendido de hierro caliente. El problema con el conflicto indígena es que no es un conflicto de ahora, no es un conflicto de hace 5 años, ni un conflicto de hace 20 años, ni incluso ni de 200 años, un conflicto de 500 años. Es la guerra de Arauco. Claro, la pacificación de la Araucanía es la conquista española, todas las décadas, los siglos que tenemos como Estado, como nación, que no nos hemos hecho cargo del conflicto indígena, y hoy ya estamos llegando a un punto donde ya parece casi irreconciliable la diferencia, porque por ejemplo la comunidad de Temucuy no deja que nadie del Estado de Chile entre. Entonces, lo primero que hay que ver ante el tremendo desafío que tiene el gobernador Fuente con la demanda de los pehuenches en el Alto Biobío es ver cuál va a ser la postura del gobierno central. Ahí está el jefe, ahí está lo que determina las crisis. Y además, hay que también va a ser interesante el lobby que sea desde la región, desde la gobernación, para poner en palestra y hacia allá, mire, esto es un problema, no nos va a ayudar. Entonces, como todo en política, esto va a ser primero una decisión importante por parte de la autoridad central, y segundo, un manejo de tuerca y de presión política desde la zona, que ponga en consideración el problema que tenemos acá, a Santiago, que siempre es bastante difícil, pero es una batalla que tiene que ir a todo lo que es en Santa Fe, las distintas gobernaciones, no solo en la gobernación de Bío. Cada gobernación a lo largo de este país tiene sus problemas que pasan invisibilizados en Santiago, y cada uno de sus gobernadores tiene que ser muñequeo para que la autoridad central lo ayude, porque está los fondos, que está la plata. Otro de los temas que va a tener que tratar Cristian Fuentes, y se lo va a tener que pillar muy encima porque es un tema que estamos viviendo a diario y está creciendo, es el tema de la migración. También eso va a depender de una política central, claramente, pero la provincia también se está viendo afectada,
que no tiene por qué ser afectado, visto de manera negativa. No estoy diciendo eso. Pero sí va a haber un impacto por la llegada de los ciudadanos extranjeros que vienen a buscar oportunidades a nuestro país y que, por cierto, están saliendo de unos países que están viviendo realidades que no tienen nada que ver con nosotros y que debiéramos, de alguna manera, valga el mensaje, ser más solidarios. Pero ¿cómo debería tomarlo Cristian Fuentes, el nuevo gobernador, más allá de las directrices que lleguen desde el Poder Central? Claro, lo primero es que desde un punto de vista, la inmigración siempre representa una oportunidad. Independientemente de que sí, trae complejidades, porque nos hace a nosotros como sociedad replantearse un montón de cosas y dar cuenta de un montón de situaciones que a lo mejor no las teníamos previstas. De hecho, la ley de inmigración en una época de la dictadura, donde nadie quería venir a Chile. Entonces hoy día la gente está pensando querer venir a Chile en grandes bordas. Tampoco es una cosa por los locos. Puede tener un 5% de inmigración a nivel nacional. Pero es como para decir, replanteémonos cuáles son nuestros focos, nuestras políticas públicas de inmigración. Y desde el día a día, el gobernador va a tener que ver una forma que no genere tanto trabajo, tanto en la gente que vive en la provincia y que además le genere espacio a esta zona. Por ejemplo, en la provincia vecina hay provincias de la región, futura región, y la provincia de Ñuble tiene un montón de problemas con los trabajos de verano, porque gente de allí está viniendo para hacer trabajo de temporero, trabajo en los campos durante el periodo de verano, y después se quedan ahí durante todo el invierno, y eso es un poco. Entonces, el desafío que tiene el señor gobernador Fuentes es ver cómo él va a lograr hacer escalar. Hay este grupo de personas que están llegando, que a veces no conocen ni el idioma, no conocen la cultura. ¿Cómo nosotros lo ponemos inmerso en nuestra realidad nacional, en su realidad provincial? ¿Y cómo hacemos también que genere la mayor redistribución social o rentabilidad social también para la provincia? Hay una enorme cantidad de oportunidades. Hoy día Chile está bajando su tasa de natalidad. Entonces, los colegios públicos están quedando con menos espacio. Perfecto lugar para enviar a hijos de inmigrantes que quieren perfeccionar o quieren tener la posibilidad de tener una mejor educación. Por algo se vienen de su país, mismo lo decía. O sea, claro, uno de repente le choca la realidad, lo que llega el inmigrante, porque llega con la mochila y sin saber nada de español. Pero se pone a pensar, si vino un país, no sabe ni idioma, se vino con lo que tenía puesto, es que la realidad que tenía su país es invivible. Entonces ahí nosotros tenemos que pensar a parar una mano, a ver cómo nuestras políticas sociales, la política social a nivel de gobernación, logra organizar estas personas en nuestro contexto, que es lo que hay que hacer. No hay que apartarlas, no hay que dejarlas como su grupo, hay que convertirlas en parte de nosotros, hay que hacerlas parte de la realidad. Y no hay que olvidar que en la década de los 60, gran parte de la población costera de nuestra la región emigró a las ciudades del sur de Argentina. Hablamos de Neuquén, de Bahía Blanca, donde salieron con lo opuesto. En ese tiempo, aún hay imágenes que uno puede observar y buscar en la historia respecto de cómo cargaban en algunas familias todas sus cosas arriba de un tren para poder cruzar por lo que hoy es el Paso Internacional de Pino Achao. El túnel Las Raíces se cruzaba en tren. Entonces, cuando el chileno empieza a discutir la presencia de los migrantes, olvida, que es muy fácil también en nuestra cultura, lo que vivieron nuestras familias también cuando tuvieron que emigrar de nuestra región hacia el sur de Argentina buscando otras oportunidades de trabajo. Quiero, Lucas, volver sobre el tema de cómo se ha tratado la designación del gobernador Cristian Fuentes respecto a esta maquinaria política que comenzó a funcionar una vez que se supo su nombre. La gobernación, una vez que la intendencia se había definido para la Unión Demócrata Independiente, para la UDI, con Jorge Ulloa, debía ser, según todos los cálculos políticos previos al nombramiento de Fuentes, de Renovación Nacional. Era lo que correspondía y era lo que se estaba exigiendo. El diputado electo, con una muy alta mayoría, Cristóbal Urrutia Goicoechea, también trató de poner un nombre y de que ese fuera el nombre finalmente que se quedara con la gobernación de Biobío. La UDI, por su lado, también estaba haciendo lo mismo. Una vez que se supo que era Cristian Fuentes, llegó material de la provincia a la prensa nacional, hablando de esta mezcla que tenía Cristian Fuentes con los distintos alcaldes, que en la nueva mayoría tiene 12 alcaldes en nuestra provincia, y en su cargo de consejero era inevitable que no estuviera con ellos. Si no hubiera estado con ellos, déjeme decirle que no hubiera hecho la pega en buen chileno. Un consejero tiene que recorrer la provincia, tiene que contactarse con todo el mundo independiente de los colores políticos. Lo explicaba él ayer en su conferencia de prensa una vez que se entrevistó con el gobernador saliente Luis Barceló. La pregunta es, Luca, su análisis respecto de cómo la maquinaria política antigua
sigue usando los medios de comunicación para desprestigiar o botar de los cargos a las nuevas personas, a los nuevos rostros, independiente de que lo haga bien, de que lo haga mal, de que uno lo quiera o no lo quiera. No, es apunto a la maquinaria política, estorbando el avance de esta nueva forma de hacer política que permite el ingreso de personas jóvenes. Maquinaria activa y maquinaria nueva, porque también independiente de que haya gente ya señorial haciendo este tipo de maquinaria, hay gente muy joven que también se presta para este tipo de maquinaria. Y era verdad, o sea, la intendencia quedó para la UDI, Concepción, o sea, la provincia de Concepción quedó para RNN, Ñuble quedó para la UDI, Ñuble quedó para RNN, Arauco quedó para la UDI. Y ahí RN se la dio la pelito porque de repente RN y la UDI, incluso Evópolis, se lo olvida un poco presidencial. Y en este caso yo creo que no es porque el PRI tenga un partido que ya le jugar el PRI, yo creo que es porque el trabajo en Fuente. Y ciertamente hay que reconocer algo que hiciste tú. Si tú tienes 14 alcaldes, tienes a 12 que son de la mayoría y tú eres core por esa provincia, vas a tener que trabajar con ellos por el tema. Con doctor por el tema de los proyectos, por el tema de la comunidad, que quiere decir también es representada por esos alcaldes. Entonces, tú podrías exactamente aislarte y alienarte y no pecar en cualquier parte, pero tu trabajo exactamente no va a ser mejor. El resultado de esa alienación por lealtades políticas, que a veces se olvida que la lealtad no tiene que ser con el partido político. La lealtad tiene que ser con la ciudadanía, con la ciudadanía que representa. El partido político te presta la lealtad, la bandera, pero tú no le deberías dar esa plebiscita que le darán. Muchas veces, sobre todo lo vemos en el Congreso, es gente que se le olvida que son ahí puestos por la gente y le deben demasiada lealtad a su partido político. Ahora, ese apetito voraz muchas veces que tienen los grandes partidos, sobre todo, de hacer ruido dentro de su coalición, porque lo que hicieron es hacer ruido dentro de Chile. Vamos, el poner en el nombramiento fue permitido por Sebastián Piñera, y ellos dicen que es cajo Guillermo, que él no sabe para qué la juega, es finalmente meter agua a tu mismo bote, lo cual me parece contrastivo. Pero en esta lógica que tenemos todavía en el país de lo que importa es el poder, de repente nos da lo mismo parar los pies si lo que estamos haciendo es aumentar nuestra cuota de poder. En este caso yo creo que el gobernador Fuente hizo lo correcto en decir, oye, era pega, yo tenía que trabajar con todo, y yo pretendo, y una buena señal, porque quiere decir que en su nueva instancia la gobernación va a seguir trabajando con todo, independiente de que lo vayan a tildar de que no, pero que eres más de los lados. Y es una buena señal política, porque falta eso. Hoy día, si lo que no tenemos es gente transversal, gente que tiene consenso, gente que diga, oye, está trabajando con todo, porque generalmente la especialidad es un lado político. Entonces, lamentablemente, la prensa política, la maquinaria política y la jugada política permiten este tipo de situaciones donde tú hoy día le metías al Mercurio, le metías a la Tercera, le metías al Almorador, y aparecía la noticia sobre el que fue diciendo que no voy a renunciar. Que no voy a renunciar, que yo no estuve con Guillermo, porque la misma maquinaria de la que él es parte, porque él es parte, digamos, lo puso un poco con el juicio, pero él ha sido bien duro, no sé si no va a renunciar, y uno no esperaría que renunciara por eso. Es una tremenda, como muchas que le va a tocar cuando una persona está a cargo de algo como una gobernación, como una intendencia, uno siempre se pone y se dice. Y se permite estar en la conciencia para que llegue ese tipo de polémica. Pero lo importante es que se mantenga fuerte y sepa salir al paso de todas estas polémicas y todas estas cosas que se hacen por la prensa. Ahora, ¿cuál es el problema que uno visibiliza inmediatamente cuando asiste o es testigo de esta situación? Es que la crisis en la derecha en nuestra provincia con esto se demuestra que está más viva que nunca. No hay cercanía entre Renovación Nacional y la misma Unión Demócrata Independiente tiene una división en la región. Y esto viene a demostrar que tanto la Unión Demócrata Independiente como Renovación Nacional al parecer no están en acuerdo como para incluso dejar en el cargo a otro miembro de su coalición, a un representante del PRI. El gobernador se define justamente y definen al Partido Regionalista Independiente como un partido que está en el centro, ni siquiera en la derecha de la UDI ni en el mismo centro de la Renovación Nacional. ¿Qué opinión le merece a usted que dejen tan en evidencia los políticos de la zona la crisis que existe, al menos en la provincia de Biobío, en la unión de los partidos que componen Chile Vamos? No solo la provincia de Biobío, acá en la región hubo un montón de divisiones por el nombre del intendente.
acá en la provincia de Concepción hubo un montón de divisiones por el nombre del gobernador dentro de RN, que sabían que el pueblo quería RN, había tres peleando por el pueblo gobernador. Por lo tanto, que suceda en la provincia de Biobío, dentro de todo, no es nuestra empresa. Expresa lo que dice, algo que se sabía, hay un síntoma de la división que tiene, no solo entre los partidos, divisiones que tiene RN, con la UDI, incluso con Evópoli, sino divisiones que tiene dentro de los partidos. A nivel regional, por ejemplo, hay fuerzas dentro de la UDI, los que están con Jacqueline Malverde, los que están con el Dado Buena, lo mismo pasa en RN, los que están con Claudio Luz, los que están ahora con la Unión Romero, etcétera. Todos los partidos acá tienen distintas fuerzas, que el hecho de que estén dentro de un partido hoy día no significa mucho, porque pelean por los poderes dentro, por los espacios de poder que te genera el partido. Entonces, lamentablemente, a veces la búsqueda de poder o de posicionamiento de la mansión de poder, a la gente que está dentro de los partidos se le olvida que están peleando por una bandera común, que están tienen un objetivo común, al mismo tiempo el personalismo o los proyectos personales se comen esta idea. En ese sentido, igual acuerdo con lo que dice el gobernador, que su partido es un poco más en centro. Lo que pasa es que es un partido que es probablemente el más invisibilizado de Chile, porque es el pequeño, el que independiente de que diga que sea el centro, igual que el acuerdo, la presidencia que tienen se manda de declaraciones muy afortunadas, lo que hace que la gente cuando habla de la lo ponga en tela de juicio por las declaraciones de su presidencia. Sin embargo, en esta instancia yo creo que una buena decisión es elegir una persona no solo del PRI, sino con su bagaje político, porque la provincia no le es favorable a Chile. Sinceramente no es favorable. Entonces hay que tener alguien que sea capaz de tener acuerdo con el otro lado de la moneda, con la otra fuerza política, que no solo la suya. Ahora, al parecer los que le están haciendo más problemas no solo de la vereda del presidente, sino de su propia casa. Sin embargo, en el acto de gobernar yo creo que se ordena un poco más. Desde el momento del domingo en adelante, cuando ya se empieza a gobernar, ahí se ordena un poco más la casa, en esta instancia donde se están repartiendo los cupos políticos, que es donde los partidos se le muestra el apetito, que hay evidencia muchas veces, lo desesperado que están, pero una vez que se pasa esta etapa, ya hay un poco más de orden en la casa. Uno esperaría ya cuando empieza a normalizar ese nombre de mi amiga, cuando pasa una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, seis meses, etcétera. No va a generar tanto polémica dentro de su espacio, dentro de Chile, digamos, que es lo raro, que sean los propios, los de su lado, los que les generen ruido a la nominación. Hablamos con Lucas Serranos, él es el director de Observa Bio Bio, cientista político desde la región, desde Concepción, a través de Skype. Y quiero tomar tus palabras, Lucas, a propósito de que lo que uno espera al interior de los partidos políticos es que efectivamente existan distintas corrientes y las distintas corrientes estén justamente en una disputa por mandar dentro de ese partido. Lo que uno no espera es que, y tú bien lo señalas, los egoísmos y las ansias de poder superen el concepto del bien común. Y eso es lo que se está viendo ya hace bastante rato, y se vio también, y que fue uno de los grandes problemas que la nueva mayoría no pudo dominar, no pudo controlar, y que finalmente son una de las causas por las que terminaron perdiendo el poder, ¿o no? Sí, ahora en el caso de la nueva mayoría era un elefante más blanco, era algo mucho más difícil de llevar, porque tenía que tener a los cristianos, con los comunistas en Chile, en la gama de espectro político, a veces es novedosa por la derecha, porque uno no está curado que la derecha haya libertad de opiniones, uno está curado que la derecha fuera dura y que no hubiera más opciones que una derecha conservadora. Hoy día tenemos una derecha que se presenta con armas más gama. Tenemos Evópoli, que es como una oxigenación, hizo el mismo PRI. Entonces, uno esperaría que fuera más fácil, que lo veo, a pesar que hay un montón de ego, quizás incluso más grande que lo veo de la mayoría. Se pudiera ahora, aparte, Sebastián Piñera se ha dado un mensaje cada vez que ha tenido nombramientos, cada vez que ha mandado desde que salió la presidencia, que el man, él es corte, que algo no pasa tanto con Michelle Bachelet. Michelle Bachelet de repente mandaba al orden y el partido no respondían. Se queda callado, la democracia cristiana no hacía los consejos de la moneda los lunes, a pesar que era Michelle Bachelet le dio un golpe de timón. Sebastián Piñera sí, Sebastián Piñera ruge fuerte dentro de Chile, vamos. Claro, tiene ese poder dentro de su coalición, entonces yo creo que le va a ser algo más fácil, porque hay que reconocer que el gobierno tuvo un manejo político independiente de los resultados, que uno empieza a ver ahora la política en la que como uno empieza a mirar el gobierno en la historia, que mejor
con los pasos de los años que ha vivido este gobierno, fue un gobierno muy traumático, demasiado traumático el gobierno político. Cada vez que al Congreso mismo parlamentario le cortaban la ala, no sabían. Lo vemos con el proyecto de constitución que mandaron ayer. La democracia cristiana está enojadísima porque nadie le preguntó, nadie le dijo nada, parece una falta de respeto mandar el proyecto cuando quedan 5 días. Entonces, la mayoría... Era algo muy difícil de mover, porque el capital político y el bachelet se comenzó a apagar. Entonces hay que reinventar. Bueno, Lucas, estamos llegando al final ya de esta entrevista de la semana, especie de columna de editorial de lo que hemos querido hacer tras el nombramiento del nuevo gobernador de la provincia del Biobío, Cristian Fuente, del PRI. Lucas, te quiero dar las gracias por este contacto y, por cierto, vamos a estar retomando nuestras conversaciones ya la próxima semana, cuando ya tengamos nuevo gobierno. Así es, cuando tengamos gobierno en acción. Así que un abrazo, gracias, seguimos en contacto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta ahí entonces la entrevista de la semana junto al director de Observa Bio Bio, Lucas Serrano, quien ha hecho un completo análisis respecto de la situación que deberá enfrentar el nuevo gobernador de la provincia del Bio Bio, Cristian Fuentes, a partir de este 11 de marzo, día en que se traspasará el mando desde la presidenta de la República, Michelle Bachelet, al presidente electo, Sebastián Piñera. Por mi parte, me despido, un abrazo y nos estamos viendo la próxima semana. BioRed. La entrevista de la semana.